las vamos a pasar muy bien. Anselmo y yo tenemos unas maravillosas amistades. Vamos a coger lo mejor del Perú. No lo dudo. Ahí viene mi hija mayor. Vamos, te presento a la señora Eva. Eva Jimena. Mucho gusto. El gusto es mío. Ella se dedica a todo lo que es decoración y diseño de los hoteles. Ah, he visto tu trabajo. Mucho talento. Además, Edita. Muchas gracias. Usted también es muy guapa. Gracias. Sí. Bueno, yo no te he preguntado. ¿Tienes hijos? Una hija. No me digas. ¿Y a dónde está? La mataron. Cuánto lo siento, no lo sabía. Hay gente que no merece el perdón de Dios. Definitivamente. Qué linda está quedando la fiesta, ¿verdad? Ay, hijo, demasiado gente. Aquí está la carne fresca para la tía Cucuche. Ay, querida, me hubieras avisado. Mis amigos son recontra frescos. Pero como yo estoy en abstinencia porque me está yendo súper bien con tu sobrino. ¿Ah, sí? No te creo. ¡Ah, qué guomo! Ah, cara, ¿dónde crees, no? Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Ah, sí, que sí, hombre. Que nos escribimos por el Facebook todo el día. Además, tenemos contacto audiovisual por el Skype. Ah, ay, querida, mira. Conmigo no van esas cosas de relaciones a larga distancia y virtuales. No. No hay nada como el contacto físico, o sea, en vivo y en directo. No, no, pero él es recontra vivo y muy directo. Bueno, y es un bombón, claro. Yo no sé, más se parece a mí que a mi marido. No fue. ¡Cucuchi! ¿Cómo vas a decir que se... que se parece? Sí, que sí, en realidad se parece mucho a ti. Se les ve juntos a Gonzalo y a Jimmy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que aprovechar que la pindonguita se ha ido para ponerle la canción. ¿Qué canción? Mita, vamos a buscar carne fresca. ¿Qué hacemos acá parada como tontas? Vamos. Pero que... ¡ay, nuestra canción! Te juro que no sabía que le iban a poner. Sí, me imagino que debe haber sido Lorena. No se resiste a entender que ya no estemos. No te preocupes, que me gusta mucho esta canción. Muy linda. No puede ser. La verdad que me sorprendió bastante todo lo que hiciste por Ana. Gracias. No, no te preocupes. En realidad tenías razón en todas las cosas que me dijiste. Soy una caprichosa. Una engreída. Una chica sin corazón. ¿Qué más? Sí, y hasta cruel. Pero me he dado cuenta que no es así como quiero ser. Y todo esto me ha servido para cambiar. Me alegra mucho escuchar todo eso. Eres una tarada. Mira todo lo que has hecho. Pobre mozo, hasta cojo lo has dejado. ¡Ay, señor! ¡Y a la esposa del ministro! ¡Galapa! ¿Ya? Lo de no fue a propósito. Cállate, ¿quieres? ¡Ay! ¡Dame la mano! Mira que si lo planeabas, no te salía tan bonito. Ya, déjame tranquilo, te arranco el moño y te lo hago tragar. No me busques. Mira, vamos a hacer una cosa bien bonita, bien hecha, bien diseñada, ¿ya? Mira, ¿por qué no te largas? Porque ya causaste muchos problemas. Además, pobre Gonchis. Mira, él es tan caballero que es incapaz de decirte que eres tan poca cosa. Lo avergüenzas, mamacita linda. Al costado además tiene una princesa. ¿Qué princesa? Una reina. ¿Me entiendes? Entonces la comparación como que ya te achica demasiado. ¿Llamamos un taxi? No, necesito que me llames a ningún taxi porque no puedo llamar, yo no soy manca. Tarada, al taxi se le llama con la boca, no con la mano. Te pido uno, te pido uno, te pido uno. ¡Taxi! 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 Mira cómo se... Siempre me gustó cómo se te veía elegante. Ana tiene suerte de tenerte al lado. No sé dónde andará. No sé si entró, la dejé afuera, estaba muy mal. Creo que mejor la voy a buscar, ¿sabes? ¿Pero qué le vas a decir? No sé.
sé, no sé si está preparada para todo esto. Esta vida es complicada. Tranquilo, Gonzalo. Esta vida es mucho más complicada de lo que parece. Y tú estás acostumbrado a rodarte con la alta sociedad. Ella no. ¿Son reglas sociales? Somos sus tres ángeles, Charlie. Tienes una cosa, con permiso. Adelante. Bueno, Eva, bienvenida al clan Benavides Aragón. Aquí te lo vas a pasar bomba, porque estos dos sí que saben divertirse, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Me imagino. Además, le has caído en gracia a Victoria. Y ella no es una mujer fácil para nada. ¿Quién sabe? Te quite el puesto y sea mi mejor amiga. Touché. Eso sí me dolió, ¿eh? Pero eso sí, no te la voy a ceder tan fácilmente. Soy una enemiga muy de temer. Ay, ay, ay. Me gusta. Me disculpan un segundo, ya vengo. Bueno. Adelante. Dame un trago. ¿Cómo estás? Te juro que si esa mujer me vuelve a tocar, la mato. Ya no tomes más, Olivia. Necesito tomar un poco de aire. Oye, vamos, te acompaño. No, no. Quiero estar solo un momento, ¿sí? ¿Qué es?